¡Arrancamos! Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando el Tata Show en vivo y en directo desde la Chicago, Argentina. Sí, desde la ciudad de Rosario. Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Un minutito han pasado ya de la hora 14. Y como siempre te digo, lo que ves aquí en el Tata Show no te lo ofrecen en ningún programa de la ciudad de Rosario, de Argentina y del mundo. Y no estoy exagerando. Por eso te digo, quédate acá que la vas a pasar muy, pero muy bien, porque hoy tenemos aparte un invitado de lujo que nos visita aquí en nuestro living. Ya te voy a contar, ya te vas a enterar. Antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, te digo, te aconsejo que para descansar y para hacer el amor se necesita un buen colchón, un buen somier, una buena almohada, la compañía, buscalo vos. Todo lo demás lo tiene la gente amiga de Descanso Pleno, porque en la ciudad de Rosario tiene dos direcciones. ¿No me crees? Mira. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Muy bien, y por supuesto Descanso Pleno tiene una oferta imperdible, porque si querés renovar tu habitación con nuestros productos discontinuos, podés hacerlo. Fíjate vos, King y Queen Side. Allí lo encontrás en Barrio Belgrano, Mendoza 5960. Mendoza 5960. El local de Barrio Belgrano, allí hay productos discontinuos de Descanso Pleno a un precio que ni te lo imaginás. Acercate, averiguá y vas a ver que te vas a sorprender. Como siempre, estoy elegantemente vestido por la gente de Brunos Indumentaria, que es la elegancia del buen vestir, que está en la calle Rioja 1076. Un saludo grande para Aristides, para Oscar, para toda la gente de Brunos Indumentaria, Rioja 1076. Por supuesto que es la elegancia del buen vestir. Cuando abrimos el plano podemos observar esto que es tu living, tu living.rosario, el living del Tata Show 2023. Hay muchos modelos, muchos diseños, colores y la verdad el mejor precio. Ahí en pantalla ves el WhatsApp y ves el QR. Con ese QR vos ingresás al Instagram de tu living.rosario y podés interactuar con Paola, que te aconseja, te asesora y te muestra todos los modelos que tiene. Si vos querés cambiar tu living en Rosario, hay un solo lugar, tuliving.rosario. Tenemos el número de WhatsApp, 3412-810-970, para jugar con los tatitas, nombre, apellido, tres últimos números del DNI. Y en cualquier momento vuelven los tatitas aquí al Tata Show. Por lo pronto, agenda ese número de WhatsApp. ¿Tenemos redes sociales? Claro que sí, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos X. Porque ahora ya no es más, Twitter, pajarito voló. X, TikTok e Instagram, arroba el Tata Show. Tenemos nuestro canal de YouTube para ver todos los programas. 13 de diciembre Producciones, suscríbete, suscríbete. 13 de diciembre Producciones, nuestro canal de YouTube para ver todos los programas del Tata Show. Y si tenés insomnio, no tomes nada. Por ahí te despertás a las 2 de la mañana. Poné Televisión Regional que vamos a repetir el programa del día de hoy. ¿Querés que te haga una demostración? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son las 2 de la mañana, 4 minutos. Así te sentís como si estuviéramos en vivo. Bueno, dicho todo esto, voy a presentar nada más y nada menos que a, por supuesto, el crack de los números, Luis Caballero Numeralito. ¡Hola, Luis! ¡Bienvenido! ¡Qué programón! Venimos a las corridas, pero ¿qué programón? No. Porque tenemos mucho material, muchas cosas. Muchas siempre mostramos cosas y notas diferentes. Y eso se destaca el Tata Show, Marcelo. Exactamente. Todos los días un programa diferente. Bueno, usted tiene el enigmático que no es solamente algo diferente, sino que es exclusivo porque es de su creación. El enigmático lo voy a explicar porque siempre hay gente que por allí no lo vio y quiere saber. El enigmático es una historia que arma Luigi con los ambos que salieron a la cabeza. Como cada ambo, cada tiene número significado. Tiene significado, ahí se arma esta historia que en el día de hoy cuenta lo siguiente. Dice así: estaba escuchando música la mujer y pasó un loco a caballo y se estrelló, muerto quedó. Bueno, perfecto. Ahí pudo más o menos coincidir la historia de hoy de forma más coherente. Hay a veces que son medias rebuscadas, pero viste, yo no estoy adentro del bolillero, Marcelo. Bien, ¿quieren saber la lista completa? Bueno, antes de Helio, por supuesto, hay amigos de Luigi que nos quieren saludar. El Tata Show.
Alquiler de choperas, Luis Quatrini, Uriburu 715, Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 16, en la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Y cuando pasaron 7 minutos de las 2 de la tarde, Luigi, todo suyo. Bien, Marcelo, aparece la plaquita de lo que sucedió a la hora 12, modalidad del primero. En Nacional aparece la música, 3.655, coronó el primero y le siguen. 1.004, 3.006, perdón, 3.962, 5.362, repite Lambo, la inundación con el anterior. 3.491 La Grande, 3.5 doble 5 en la bonaerense, primer estado argentino, 3.321 ahí en la ciudad de las Diagonales, la mujer. Claro. Le siguen 4.224, 0.614, 6.781, 5.255, La Grande, 3.321. Nos venimos a Santa Fe, en Loco, a la Testa, 6.322, le siguen 2.272, 1.289, 5.031. 6.659 La Grande, media 3-2. Nos vamos cruzando el río Paraná, nos vamos a Entre Río y hay un caballo a la Testa de la Entrerriana, 9.924. Le sigue 1.537, 5.822, 3.126, 1.927 La Grande, 9.924. Y cerramos con la cordobesa con el muerto a la cabeza. 1.147 claro. Le siguen 1.287, 2.263, 0.989, 6.217, La Grande 1.147. Conforme y se paga el escolazo, Marcelo. Muy bien, Luigi, muchas gracias, muy amable. Hoy tenemos una segunda parte muy especial. Claro, Marcelo, porque es noche de miércoles y vamos a estar con toda la información con respecto a Loto y a Kini, ¿eh? Así que vamos a estar con ellos, con los pozos, ¿eh? Bien. Que están bastante, bastante grandecitos. Había un amigo que me consultaba antes de ir a la pausa, sí. Si con este tema del dólar y todo esto, ¿no hay un número que signifique el dólar? No, ¿no? Habría que buscarlo, no lo tengo a mano. Pero póngase... Me voy a poner a buscar. Póngase ese, sí, no. Sí, y, lo logramos antes de que termine el programa. El Kini, el Brinco, todo eso no subió de precio. No subió, Marcelo, no hable fuerte, por favor. No, no van a subir los precios. No, no, quédese tranquilo. Bueno. Por lo menos hasta el domingo. Bueno. Señoras, señores, nos vamos a la pausa. Hoy tenemos un invitado de lujo que ya va a venir y se va a quedar con nosotros. Gran parte del programa va a ser un placer entrevistarlo y charlar con él de un montón de cosas. Es más, le tengo una sorpresa que yo creo que desde que salió el aire, esa imagen no la volví a ver nunca más. Pero de eso... mucho más se van a enterar después de esta primera tanda. Así seguimos. El Tata Show. Fantasy Impresiones. Rioja 1165. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer, teclados, mouse, micrófonos y mucho más. Mini láser, USB, memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Acuario, Cerrajería del Hogar, Consorcios. Urgencia las 24 horas al 155 41 55 34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243 3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza. Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Veramujica 1173. Y multimedia, también en Bellosta. Veramujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 03414-7091-72 Rosario. Lux Belind, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belind. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belind, la solución total. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. A ver, déjame ver, 13 minutos pasaron de las 2 de la tarde y esto recién empieza. Ahora se viene un bloque que a mí me encanta. Son las publicidades de Argentina Retro con el señor Rubén Herrera. Rubén, querido, ¿cómo está? Mire cómo deben estar las cosas mal que él hace estampado de remera y yo trajo una remera totalmente blanca. Exactamente. Ni el estampado está. Exactamente. Lo traje adrede porque estamos quedamos en blanco. No, pero lo tomamos en joda, pero es serio, ¿eh? Exactamente. No es cierto, no entregan material para las impresiones, no están las tazas. Materiales. Los insumos no tienen precio. Perfecto. Le hemos conseguido las tazas para las chicas, eso sí, sí, pero después están prácticamente desapareciendo del mercado. Pero lo que no desaparece es la nostalgia, la posibilidad de recrear publicidad, como siempre digo, creativa, porque Argentina, algunas ganaron muchos premios. Pero estas publicidades que se vieron fundamentalmente, en este caso las del día de hoy, creo que son de la década del 80, tienen que ver con algo que marcaron. Este producto me parece que todavía está en el mercado, obviamente no es lo que era en su momento. Yo usé este perfume, sí, porque obviamente se trata para los chicos, para los pibes. Exactamente, se regalaba en los cumpleaños, ibas con una de ellas. Exactamente. Todos los cumpleaños alguien te traía este regalo para que obviamente uno lo disfrute. Y para muchos, inclusive para quien les habla, fue el primer perfume que tuve, la verdad. Yo creo que todos usamos alguna vez este producto, esta colonia, ¿no? ¿Usted lo usó? Por supuesto. Perfecto. Y ustedes seguramente cuando lo vean, más de uno lo va a recordar. Estamos hablando de la colonia Pibes, que tenía este comercial, mirá. ¡Feliz cumpleaños! Pibes, la línea de los pibes campeones. Talco, shampoo, jabón y colonia Pibes. Yo con tal tonta. El Tata Show. Lo que me acuerdo de ese momento es que el muñequito era un jabón. Era un jabón, exactamente. Era un jabón con la figura del pibe. Y se ve, yo estaba pensando, se ve que en ese momento estaba como auge el karate, volvía a Bruce Lee, se volvían a pasar las películas, por eso lo hicieron. Exactamente, karate y judo. Yo practiqué... Al año siguiente se estrenó Karate Kid. Exactamente. Yo practiqué judo en su momento. Por eso me sentí identificado con este comercial. Así me fue. Bueno, atención, hay publicidades muy buenas, pero hay marcas
que, ¿cómo le podemos decir? Quedaron impuestas por sobre el producto. Exactamente. Esta publicidad que vamos a ver a continuación tiene que ver con algo de eso. Exactamente, estamos hablando de curitas. ¿Quién no usó una curita? E inclusive parecía que te hacían la publicidad para que vos te lastimes si uses una curita. Sí, porque de eso pero se curitas trata... es una marca. Era una marca. Es un apósito adhesivo. Que obviamente le pusieron curitas y se ve, yo creo, quiero entender que habrá sido el primero que cayó al mercado. Y sí, seguro. Y le pusieron curitas, dame una curita. Después salieron un montón de otras marcas poniéndole otro nombre, pero uno pedía... Dame una curita. Una curita. Y curitas tuvo su publicidad también, por supuesto, y acá está. Protector Curitas no se adhiere a la herida. Adhiérase a Curitas. El Tata Show. Apósito protector, decía el locutor. Exacto, que no se adhiere a la herida. Que no se adhiera, claro, porque tenía como una toallita. Que impresionante. Pero antes de la curita te ponían Mertiolate. El Mertiolate también. Pa. Otra marca que superó el producto. Mertiolate. Bueno, y hay tantas que podemos nombrar. En fin. La última publicidad. En este bloque del día de hoy tiene que ver con alguien que, bueno, la marca también de cierta manera dejó una huella, ¿no? Exactamente. Y el protagonista del comercial obviamente fue un grande de la escena nacional. Estamos hablando de Narciso Ibáñez Menta. Hizo en la publicidad de... Spar, en el año 1982. Esta publicidad fue parodiada inclusive en su momento, claro, por la frase final que tiene Narciso Ibáñez Menta, que era el rey del terror. Muy poca gente en la Argentina hizo el terror. Exactamente. Obviamente, creo que carrera sensacional, Narciso, ¿no? Ibáñez Menta y Natán Pinzón son los que acá en la Argentina hicieron películas. Después el hijo de Narciso trabajó también y hizo mucho éxito en España. Bueno, Narciso también. Parecía rara esta publicidad cuando apareció Narciso Ibáñez Menta haciendo, porque digo, la gente se iba a asustar con esto. Pero la verdad que los creativos de Spar fueron fantásticos para mí. ¿Sí? ¿La recuerda? ¿Cómo no? ¿La quiere ver? Vamos a verla. Fíjense, descúbranla. En el aire de su casa flotan los fantasmas de una corvina a la vasca, de coliflor, de unos bifes a la plancha, para alejar definitivamente los fantasmas de la comida. El exorcista. Purificador Spar mantiene limpio el aire de su casa. Y adiós, fantasmas. La verdad que los creativos... Y adiós, fantasmas. Espectacular. Sí. Creo que lo último que hizo fue El Pulpo Negro, si mal no recuerdo, acá en Argentina. Sí, una linda miniserie en el Canal 9. En el Canal 9 de Romay. Sí. En el Canal 9 de Romay. El Pulpo... Hay una anécdota del Pulpo Negro con el entrevistado que después me va a decir. Me va a contar algo de eso. Me parece que alguna vez pasó una versión local. Voy a decir eso nada más, del Pulpo Negro. Dicho todo esto, y antes de agradecerte, por supuesto, si vos querés hacer remeras, tazas, gorras, con la mejor impresión, con la mejor calidad y con el mejor precio, ¿a dónde hay que ir, Rubén, querido? Tenés que venir a Rubí Estampados. En Galería Rosario, local 77, y en Galería La Favorita, el stand 4. Vení y hacé la estampa que quieras, tazas, gorras, lo que vos quieras, en 15 minutos, nada más. Exactamente, ahí te ofrecen imágenes y luego llevas tu imagen y después te la imprimen en la remera, en la taza o en la gorra. Y después tenemos, mire lo que me muestra Luigi, que acá tenemos algo personalizado también en tu celular. Como tenemos Luigi en su caso, acá el de programa El Tata Show, ¿a dónde pueden ir a hacerlo? También en Galería La Favorita, el stand 6, o Galería Rosario, local 67. Fundas y accesorios personalizados. Exactamente, muy bien. Obviamente, agradecemos la visita de Rubén. Creo que las publicidades de hoy fueron una joya realmente. De la publi, aquella publi de los 80. Gracias, Marcelo, gracias a vos, por favor. Un placer, felicitaciones por el triunfo, porque señor hincha Independiente, sí, que empiecen bien la copa de la liga y que sean felices. Seguro, ojalá, estamos lejos de eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos como el país. Tranquilo, todo llega, todo llega.
Rubén Herrera pasó por el Tata Show en este bloque. Y ahora saludamos a la gente del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, a Marcelo Pipe Andrada, a su secretario general, a Oscar Martínez y a toda la gente que obviamente hacen obras en forma permanente y como estas. Tata Show. 21 minutos pasaron de las 2 de la tarde y nos visitan otra vez aquí en el Tata Show la gente del Hormiguero, Mariela, Eli. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Perfecto. Bueno, estamos ya el próximo domingo, día del niño. Y seguimos tratando de pedirle a la gente, mangueando en realidad, la posibilidad de... Ahí vemos... Mientras charlamos, ya vemos imágenes de lo que obviamente ustedes hacen allí en el Hormiguero, como lo charlábamos un poco la semana pasada. Bueno, sí, acá en estas imágenes se están mostrando lo que se hace en una parte que se llama Descolonia, porque no es una colonia formal. Una Descolonia le pusieron. Una Descolonia, bueno, muestra lo que hacemos en el club Italia Oeste, donde es el punto de encuentro de nuestros comedores y merenderos, que son 9, pero ahí nos juntamos todas. Lo que apuntamos es sacar a los chicos de la violencia en los barrios, porque lamentablemente hay bastante de todo tipo, sí, ya sea doméstica y de afuera. Y lo que apuntamos es sacarlos un rato de esa realidad y volcarlos a otra realidad, que es de juegos, aprendizaje, porque también se dan taller de música, hacen fútbol, pintura. Sí, ahí estábamos viendo, obviamente, que los chicos permanentemente haciendo distintas actividades, obviamente, y distrayéndose de la realidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos, no? Jugar en una determinada edad. Y eso se ha perdido. Siempre que hablamos de años atrás o de décadas atrás, decía, uno podía jugar en el barrio, tranquilo. Y hoy en día se hace complicado. Si usted no lo contiene de esa manera, se hace complicado que jueguen, digamos, y que estén en la calle con total libertad. Sí, lamentablemente en el barrio se viven demasiados hechos de violencia. Como en todos lados. Como en todos lados. Y lo que apuntamos es sacarlos de esa realidad, invitarlos a jugar, a hacer tareas, también hacemos apoyo escolar y compartimos una merienda o una cena, almuerzo, cuando se da. Bueno, para el Día del Niño, que es el próximo domingo, contanos bien el horario, Eli, y también por ahí, ¿qué es lo que están necesitando? Y ahí están los teléfonos, por supuesto, del merendero, del Hormiguero, están los teléfonos a disposición para ayudar con lo que se pueda. ¿Qué es lo que por allí podemos dar una idea a la gente? Golosinas. Jugos, gaseosas. Alfajores. Sí. Algunas, por ahí algunos regalos, pelotero, como puede ser unas pelotas también. Pelota, un pelotero para que jueguen los chicos. Sí. Alguien que vaya, que aparte, digamos, es disponer de un tiempo, un domingo en el Día del Niño, y creo que por allí... podés quedar bien si tenés alguna de las cosas que piden las chicas, como para que los chicos justamente la pasen y tengan una realidad un poco diferente a la que vivimos nosotros los adultos. El tema es el siguiente: ¿en qué horario, así lo orientamos a la gente, se va a desarrollar el Día del Niño? Festejamos el 27, el horario. Sí, el 27, desde las 15 hasta las 18 horas. El 27, no este domingo. No, el otro domingo. El otro. Sí. Que hay una tenemos una semana, el miércoles que viene pueden volver. Sí, exactamente. Vamos a insistir hasta conseguir por lo menos algo, sí.
Ahí están los teléfonos habilitados, que los teléfonos están a disposición siempre. Tomen nota, guárdenlo, si están en su casa o si lo quieren tener allí, y piensen cómo pueden ayudar al merendero El Hormiguero. Entonces va a ser el próximo domingo 27. Exactamente. ¿En qué horario? Repetime. Desde las 15 hasta las 18 horas. Claro. Y bueno, lo que apuntamos es a poder conseguir, más que nada para la merienda, poder organizar para hacer galletitas, chocolatadas, jugo, algunas bolsitas con golosinas, que eso es lo fundamental que los chicos esperan. Y bueno, juguetes sería de muy bueno, pero nosotros está complicado, sabemos... Está complicado para, sí, para darle juguete a todos los chicos, sí. Son muchos los chicos. Sí. Hay algunas colectas que se vienen haciendo. Nosotros lo que decimos es que por allí hay gente que... se sabe, ¿no? Gente que tiene por ahí juguetes por demás, o sí, que los chicos crecieron en esa familia, claro, y los chicos chiquitos ya no juegan con eso. Entonces, en vez de dejarlo por allí guardado en un baúl, sería bueno que por ahí se acerquen, se comunican a ese WhatsApp que ven en pantalla en forma permanente, y ustedes de alguna manera lo van a buscar a donde sí, sea, sí, sí, y sí, le dicen cómo, sí, cómo acercarse a ellos. Es difícil, no hace sí, falta que se lo diga, la realidad que estamos viviendo en este momento, de cómo están las cosas. Pero bueno, podemos ayudar, aunque te parezca mentira, con una cosita chiquitita así, vos podés ayudar para que los chicos tengan ese Día del Niño el próximo domingo 27, allí donde va a hacerse de 15 a 18. Vemos qué lindas imágenes, porque ¿cuántos chicos son? Y aproximadamente tenemos 300 chicos en los 8 o 9 comedores son. Pero apuntamos a más, porque el año pasado lo hicimos y aproximadamente 500 chicos estuvieron en, claro, la fiestita. Porque se acercaron los chicos del barrio también. Los chicos que de alrededores. Pero los de nosotros son 300 chicos seguro. Pero siempre se suman chicos y bueno, está abierto para todos los que quieran ir a festejar y pasar una linda tarde, y en eso apuntamos siempre, a pasarla bien. Y bueno, lo fundamental es la ayuda, que es a veces es imposible, es difícil, digo, pero sí, no imposible. Exactamente, es difícil, pero no imposible. Y como para cerrar la nota, le vamos a decir, domingo 27, de 15 a 18, ¿dónde se va a realizar este? En el Club Italia Oeste. En el Club Italia Oeste, y lo que necesitan, lo vamos a reiterar, porque vamos a machacar con esto. ¿Qué se necesita? Golosinas, alfajores, jugos, gaseosas... pelotero. Todo lo que sea para los chicos viene, viene bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros desde acá, obviamente, vamos a tratar de tirar líneas para también ayudar, aparte de promocionarlo. Y después, como le dije a la chica, que así lo hicieron, esta nota la van a ver también en el Facebook de sí, ustedes, en distintas redes sociales, para insistir. Lo estábamos charlando con nuestro invitado ahí, que también tuvimos una nota de una radio con otra gente de otros barrios carenciados que necesitan una mano para los chicos, y creo que es una manera de ayudar. Cada uno en su puesto podría ayudar. Así que yo sé que alguno de los que está viendo puede ayudar y así lo va a hacer. Y nosotros, nada, agradecerles la visita. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Y el miércoles que viene... Sí, yo quería agregar, si se puede, también algún grupo de música, algún mago o algún payaso que quiera ir a colaborar, también estaría muy bueno para pasar un rato más divertido. Vamos a tratar de tirar algunos datos a algunos amigos, bueno, a ver si quieren colaborar. Magos, sí, payasos, lo que pueda. Para pasar una linda tarde recreativa. Perfecto. Bueno, las espero el miércoles. Bueno, ¿sí? Bueno. Mariela, Eli, de aquí, el merendero El Hormiguero, en el Tata Show. Así que a colaborar. Nosotros, mientras tanto, y ya lo recibimos al invitado de lujo que tenemos, les queremos decir que hoy se presenta el Circo de Soleil, el Messi 10, allí en el Club Atlético Provincial. Y esta es una promoción muy especial, un lujo lo que va a tener la ciudad de Rosario. Miren. Tata Show. 2 de la tarde,
30 minutos. Ahora sí, el invitado de lujo, de super lujo, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, el señor Carlos Bermejo con nosotros, aquí, a un vivo. Hola, Charlie. Qué lujo. Qué gusto. Qué placer. Hace mucho que no venía por acá. Sí, es verdad. Siendo acá. Y para mí un placer entrevistarte por primera vez en vivo aquí en el Tata Show. Agradecerte desde ya la invitación a esa fiesta fantástica de los magazines. Hemos hecho algunas notitas con nuestra cámara loca. ¿Sí? Sí, hicimos algunas notas, por supuesto. Y lo que quería comenzar diciendo es que lo que dije, ¿no?, en el transcurso de esos días, ¿no?, una fiesta que no la hace una organización internacional, ni mucho menos. Son cuatro personas, parece una fiesta a nivel internacional, pero que, como todo en la ciudad de Rosario, se hace con muchísimo esfuerzo. Totalmente. Está hecha Made in Rosario. Made in Rosario. Todo lo que está ahí adentro no es nada traído de afuera. Sí, tiene los sellos como los productos, ¿no? Made in Rosario. Sí, hecho en Rosario. Porque tiene un sello muy especial y eso quedó demostrado, yo que fui por primera vez, en el clima que se genera, en la gente que labura acá en los medios, que dicen algunos no, yo no lo veo, acá miramos todo y obviamente nos conocemos todos, y ahí nos encontramos con algunos, yo te dije, me he encontrado con gente que hace un montón de años que no veía porque trabajaba en otro canal y por ahí se dividió la cosa. Pero también veo que la gente que viene de Buenos Aires, cuando sube el escenario, y no lo dice por quedar bien, siente que esa es la fiesta de la ciudad. Y eso, Charlie, lo lograste vos, y no sé si era tu objetivo, pero lo lograste. Yo creo que te excede, porque esto fue un proyecto que surgió hace 34 años atrás, cuando nos juntábamos los periodistas de esa época, que no había cable, sí. El cable era incipiente, la FM mucho más, entonces éramos 5 o 6, que nos juntamos en un bar un sábado a la mañana. Contame, el bar, para, porque esto es buenísimo. El bar era Pacotío. El bar era Pacotío, que no existe más ahí. No existe más, ahí enfrente de la capital. Y entonces, bueno, nos juntamos un sábado a las 11 de la mañana, que eran los dos críticos de la capital, con el jefe de espectáculo de la capital, tres próceres, ¿no? Uno, sí. Héctor Barreiro, el otro Abel Rodríguez y el otro Fernando Chao, que era un poco el patriarca del espectáculo en Rosario. ¿Estamos hablando año? Año 91, 90, 91. Diciembre más o menos, hacía un calor de loco. Y entonces dijimos de plasmarlo para el año 92. Y bueno, estaba Silvio Valli, que era la cara de Canal 5, yo estaba en Canal 3, el de 12 a 14, y estaba Víctor Valentín, que hacía un programa en LT3 que se llamaba La Radio en Vivo y en Directo. Es decir, intentábamos tratar de que Rosario tuviera un reconocimiento a la actividad cultural. Había quedado acéfalo un premio que tenía Rosario, que lo entregaba, había un jurado, por eso era un premio, esto no es un premio. No. Y entonces, bueno, por horario. Eso quedó trunco, quedó en un proyecto que ninguno se animó. Y yo en el año 92 hago un cierre de temporada en un salón de fiestas. Vinieron las figuras que yo había invitado, no se transmitió, se transmitió con el programa filmado de una hora. Y entonces al año siguiente me propuse hacer lo que no había hecho el año anterior. Invitar a gente de Buenos Aires, ¿para qué era? No era para tributarle un homenaje a los porteños, era para juntarnos nosotros, pero que el canal, diciendo, viene alguna figura conocida, transmitiera la ceremonia. Exactamente. El premio surge, obviamente, porque el nombre era Magazine del programa. El programa se llama Magazine y, bueno, y dijimos, vamos a ponerle el nombre La Noche de los Magazines. Pero el premio anterior, el que vos decías, antes de los Magazines, era... Sí, era color azul. El primero duró 2 años, el azul. Nos agarró una crisis de las tantas que ha tenido Argentina. Cada 7 u 8 años se renueva. Y entonces la empresa importadora que traía los pigmentos no los importó más y quebró. Pasamos del color azul al color bordó. A mí nunca me cerraba el color bordó. Y entonces, de cualquier manera, cuando cambio de canal, decido darle una nueva imagen. Estaba muy de moda lo transparente, el acrílico. Bueno, y de ahí además es el magazine de hoy. Por eso te digo, un premio lo decide un jurado. Esto, la arbitrariedad mía. Exactamente. Tío, ¿no? Que es, ya te digo, es un encuentro. Nació en una mesa chica. El premio anterior a magazine, como decía, ¿era el Monumento de Cristal? El premio, sí. Rosario tuvo el Monumento de Cristal, que se entregaba los 20 de junio. Ah, ahí está. Y lo transmitía Canal 3 porque era el día del aniversario. Claro. Entonces, claro.
Pero participaban también los dos canales y las radios de Rosario. Esta es una distinción, como decía, la trayectoria, en este caso a la leyenda, cómo se entregó. Fíjate, lo de la leyenda surge un poco con Mirta. Mirta empieza en su programa a decir, yo ya soy una leyenda. Entonces, bueno, la última vez que ella viene, en el 2018, le digo, bueno, te voy a dar el premio leyenda, porque a Mirta, ¿qué le podés regalar? ¿Cómo la sorprende? Trayectoria, carrera. ¿Qué la sorprende? El oro, inventamos nosotros el oro. El oro. Y después, al año siguiente, lo copió el Martín Fierro, que vino y pusieron el Martín Fierro de oro. O sea, fuimos pioneros sin ser competencia para Martín Fierro. Tiene un alcance global y tiene un jurado prestigioso y mucha plata para hacerlo. Sí. Porque ellos venden la transmisión. Nosotros tenemos que salir a vender publicidad para hacerlo y decirle a los rosarinos que si se puede pagar esto, se volverá a hacer. Y si no, lo reduciremos o desaparecerá, ¿no? Como vos siempre decís, este por ahí es el último. Esta fiesta no lo dijiste, o sea que por ahí queda abierta la chance. Yo este año... Yo bajo por ahí desde el escenario y en un momento dado el dueño de Canal 3, hoy que es el grupo que maneja la capital, LT8, el grupo Voces, se fusiona con Televisión Litoral y el gerente general es Gustavo Scaglione. Cuando paso por su mesa me dice, el año que viene lo quiero transmitir con ustedes. Que fue un viejo proyecto de Goyán, sí, dueño de Canal 3, con Cesaretti Monti, en ese momento era la cara visible de Canal 5. Y entonces, bueno, en ese momento se estuvo por hacer juntos 3 y 5 y se vende Canal 5. Y la compra de Telefe, pasa a llamarse Telefe, impide la transmisión en conjunto. Ahora, el mismo dueño de Canal 3, el que propone ese día 4 de agosto de hacerlo el año que viene en conjunto. Si se ponen de acuerdo, por eso se lo dije a Claudio Hipóliti, que parte del directorio de Telefe, y estaba Pablo Breiman, que es el gerente general de Telefe. Afirmativamente. Dijeron que sí. Me parece que le haría bien a Rosario. Y sí, una imagen también de unión a la provincia. Fíjate que esa noche, más allá de la gente de los medios, había mucha gente de diversas extracciones, sí, de todo tipo, y todos juntos. Y me parece que esa es la Argentina que tendríamos que volver a recuperar. Sí. Donde pensemos como pensemos, y trabajando en el medio que esté grande, chico, más popular uno que el otro, estar allí todos juntos. Sí. Me parece que es lo que tenemos que volver a poner en valor, ¿no? Lo que a mí me parece que, aparte del espectáculo, Carlos está conduciendo de 9 a 11 en Cadena O, de lunes a viernes, un programa que trabaja mucho el tema de la actualidad. Ahí estábamos, con el amigo Sergio Alcázar, Claudio Coronel. Un gran equipo. La gente de Carlos Delicia, también en Santa Fe, que vinieron también, Vinieron todos. Era la primera vez. Fíjate vos, yo siempre digo, yo hace 53 años que estoy en los medios y nunca hubo una interacción entre el norte y nosotros el sur. Es decir, ni nos conocen los santafesinos a nosotros. Yo soy más conocido, digo, en Buenos Aires que en Santa Fe, capital. Sí, sí. Estaba hace poco tiempo con mi mujer en Santa Fe, estamos tomando y demás, no te saluda nadie porque no te conocen. Y me parece que esto habla de una desconexión que tiene esta sociedad para con nosotros mismos, ¿no? Sí. Es extrañísimo. Y justamente acá en TBR, el eslogan es Somos la Región, porque también TBR llega a toda, obvio, a toda la región, a esos lugares donde a veces dice la gente, ¿por qué no hablan de mí? Y yo, bueno, y por ahí, desde acá, estamos también pasando ese tipo de información. Pero decía con el tema de la radio y con la actualidad, y que también tiene que ver con tu carrera, de cómo fue girando el espectáculo, sé que viajaste mucho, miles de anécdotas, pero que la actualidad es algo que realmente... ¿Te gustó? Me ocupa, mucha me radio, preocupa. Y te preocupa. Sí. Y tenés una opinión, que por lo que uno está viendo también en este año, porque hay que decirlo, este año comenzó Carlos este programa, con este proyecto de Cadena O, y que yo no lo conocía porque no había trabajado con Carlos nunca. La opinión que das, más allá del conocimiento que tiene el interlocutor, que es a nivel político, como que prestan atención y que veo que el interlocutor no espera de vos esa pregunta, porque no soy un tipo que pregunte liviano muchas veces. No, pero además me parece que... Vas al hueso, digo, vas a lo que la gente quiere preguntar. Me parece que a esta altura del partido uno tiene que sacarse toda hipocresía del medio. Es decir, yo trato de trabajar en un medio, como te pasa a vos,
Es, si soy el arquero. No, me decís, no, vos me decís así que el tengo signo que ir a la tanda, redondeando. Tengo que ir a la tanda y volvemos con otra tanda al final. Por eso, pero digo, el tema es que yo miro la calle, veo la cara de la gente. Yo quiero que ese político que te besuquea en campaña, te abraza cuando faltan dos días para que voten, sea el mismo que te vuelva a abrazar y te registre cuando gane. No que polarice hasta el lente de contacto para no ver la realidad. Entonces, mira, este año hubieron montones de colegas que fueron candidatos. Y a vos te consta, venían hasta a la radio a ofrecerme, me midieron para ver si me dieron. ¿Para ser candidato? Claro. No, yo me divertía todas las mañanas. Me ofreció me ofreció todos. Sí, sí. Tengo foto con quien vos imagines, no la tengo en el teléfono. Sí. Y me ofrecían el cargo que quisiera. Y yo te digo la verdad, yo quiero seguir caminando la ciudad, quiero ser útil si soy útil para pedir, por ejemplo, que vengan estas dos chicas de recién, a que le demos una mano nosotros, va a tener más respuesta que el político, porque el político tiene una enfermedad de la época, que es la amnesia y el besuqueo gratuito y después si te he visto no me acuerdo. Yo lo lamento si el político se ofende por esto, pero son muy pocos los políticos que pueden mirar a la cara de frente a la gente que le pidieron que lo votaran porque no tienen respuesta. Una ciudad como esta no puede permitirse que haya chicos buscando comida de la basura, ni que vengan estas chicas a pedir que un medio las ayude a festejar el Día del Niño. Yo no soy un dinosaurio como el que dijo Susana que estaba vivo, o a lo mejor sí, pero me acuerdo que nosotros vivíamos, yo iba a una escuela donde había un chico que su papá tenía trabajo temporario, su mamá lavaba ropa para afuera, pero en la casa había siempre un plato de comida y si vos ibas a estudiar a la casa de él, podías comer en la casa de él. Hoy hay gente que no puede tener una comida al día. Este país tiene capacidad para alimentar a 500 millones de personas. Como dice un correntino, y sabés que es una frase de cabecera mía. Hermoso. En una nota que le decía a un comisario de Corrientes, me dijo, acá hay algo mal que no anda bien. Y yo creo que lo que no anda bien somos nosotros, que nos hemos dejado bastardear y patotear por una clase dirigente que no está a la altura de nosotros. Totalmente de acuerdo. La charla con Charlie Bermejo va a continuar aquí en el Tata Show, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y tengo al regreso de la pausa una sorpresa de algo que ocurrió en televisión que no lo viste nunca más en la vida. Estoy convencido de eso. Pausa y ya volvemos. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura. Compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Calidad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto Buono, Molto Buono. Nueva dirección, Viamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto Buono, Viamonte esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto, Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Para fumigar tu casa, tu negocio, lo que tengas que fumigar, hacelo con Byplaga. 341-340-9558. Byplaga.com.ar. Y a las plagas, decile bye.
¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. Lubricentro y Lavadero San Martín, Saavedra 1016. Cambio de lubricantes, cambio de filtros, revisión de fluidos, cambio de refrigeración, lavado artesanal, lavado de motores, consultas y turnos al 463-3667. Mega accesorios personalizados. Tu funda personalizada en 15 minutos. Instagram, Megafundas Personalizadas. Visita nuestra página, llámanos a nuestro WhatsApp o vení a cualquiera de nuestros dos locales. Tu funda personalizada en 15 minutos. El Tata Show. 46 minutos, recta final de este programa de lujo de día miércoles en el Tata Show. Carlos, ¿cómo lo venimos llevando hasta acá? Pero perfecto. ¿Espectacular? Yo te envidio las ganas que tenés. Sale arriba, así a mil. Así tiene que salir. ¿La escenografía te gusta? Me encanta. Pues sabes que yo, cuando entré, le preguntaba a los chicos, le digo, porque yo he venido acá, pero siempre con una escenografía común. Sí. ¿Viste? Como tienen otros medios y demás. Pero esto acá es personal, tuneado. Es personal, está bueno. Lo hemos tuneado. Linda la gente, como siempre digo, la televisión hay que hacerla y la radio también con gente que vos te sientas cómodo. ¿Sabés qué pasa? No ya demasiado, la vida es un pan amargo, porque uno la tiene que encarar. Exactamente. Así que si donde trabaja no genera un buen clima, sonamos. Más vale. Tengo esta sorpresa para vos. A ver. Esto vos después te vas a dar cuenta cuando lo veas en qué año te vas a ubicar, vas a volver tu memoria así para atrás de una manera increíble. Pero ocurrió en la televisión rosarina, ocurrió en el clásico de los mediodías, como se denominaba, de 12 a 14, y aparecieron ellos, que esta habrá sido una de las primeras participaciones. Lo vemos. Bueno, te agradezco tus palabras. Yo sé que estás encargado de toda la parte de espectáculos aquí. Y bueno, estar con vos realmente me pone bien, ¿no? Mirá, que a Romero se le cayó el... Susana, con Susana estamos saliendo en gira. Y nos va bastante bien. Y se hace esta parte, ¿no? Entra, hace toda una coreografía del tema. Y bueno, realmente gusta mucho esto, ¿no? Susana, un saludo. ¿Qué tal, Susana? ¿Bien? Uh-huh. Susana tiene un gesto que... Susana, te va a agarrar el cochea. No te mueras nunca, Susana. Oye, Quechea. Sí. Oye, Quechea, quizás juegues el partido de esta noche, ¿no? Que somos con gato mejor. Raúl, sí. ¿Vos no sabés si la gente de Mirachi va a estar este fin de semana en Rosario? Bueno, yo sé que van a estar los chicos. La venta muy bien. Yo estamos con ellos, ¿no? Vamos a tratar todo estar ahí, ¿eh? El técnico me dio toda la confianza. Sí, mañana y pasado estarán. Mañana y pasado van a estar los chicos en el Teatro Fundación. Ajá. Van a estar y seguramente va a estar Susana Romero. ¿Eh? Se va a quedar este fin de semana. Creo que Susana juega el partido de esta noche también. ¿También? También, ¿también? Pero qué bien. Y hay que estar en todas para que la gente... Hay que hacer de todo un poco para que la gente se entere de que estás, ¿no? Es cierto. Y por eso hacemos partido esta noche. Después animo a andar con Susana por un par de brechas por ahí, ¿no? ¿Eh? Y vamos a estar. Raúl, los muchachos quieren escuchar un poquito más del tema para irnos al corte. Bueno, por ser? Supuesto. ¿Eh? Es cuestión de... Los escuchamos. Vamos todos con las palmas. Baila, Susana, baila. El Tata Show. Extraordinario. Era la época, claro, me acuerdo porque era la época donde ellos, ¿sabés dónde actuaban? En lo que hoy es el cine de la cortada Ricardón, ¿eh? Sí. De Triple X. Y que en esa época era un café concert. Mirá. Y allí debutaron ellos y también Nito Artaza, con el nombre de Zapucay, que era el nombre de él como imitador. ¿Sí? Bueno, esto habrá sido 85. Año 85, exactamente. 85, cuando empezaron los Mirachi. Yo por el traje. El traje del civil mío. Eso que imitaba Miguel era Raúl Porchetto,
Daddy hacía de Daddy de Susana Romero. Susana Romero, que era la que bailaba en las veredas, ¿te acuerdas? Era una publicidad. Bailando en la vereda, la canción. Sí, impresionante. Cuando descubrí esto, digo, esto se lo tengo que mostrar. Porque creo que no lo viste nunca esto. No lo había visto nunca. No, hay archivo de la televisión que se perdió. No sé quién nos tiene. Yo tengo un gran archivo, pero sí, de la época donde ya con el video uno empezó a guardar. Hay un coleccionista que me quiero contactar con él, que tiene un canal de YouTube que está metiendo cosas de los 80, sí, de televisión de aire de Rosario. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, yo tengo mucho material de archivo en Umatic y no tengo la máquina para poder ver. Tendrías que contactarte con este muchacho. Claro, tendría que ver. Pero son notas que vos tenés que, si las que nos contás en la radio a veces, claro, son con estrellas a nivel nacional e internacional. Así es. Notas que quedaron cuando... De esa época de archivo, que habría que ver hoy si se mantuvieron. Nómbrame algunos que estuviste haciendo notas. Anthony Quinn, Sofía Loren, Gina Lollobrigida, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Kim Basinger, Lionel Hampton, Dionne Warwick. Eso de afuera. Eso afuera. Después Antonio Banderas, Almodóvar, María Gracia Cucinotta, Alberto Sordi, Vittorio Gamba. Y estamos hablando de notas personales, ¿eh? No conferencias, sí, no. Yo, o sea que yo no sirvo para la conferencia. Me intimida tanta pregunta, pierdo la ilación. Nunca serví, para muchas cosas no sirvo. No sirvo para hacer notas en la calle, por ejemplo. Me desoriento enseguida con el ruido. Claro. Soy demasiado de querer estar, ¿viste como la jeringa de hospital? Sí. Bueno, yo quiero estar escuchando que habla la señora en la vereda con la vecina, quiero ver qué dice el tachero cuando pasa, quiero ver qué habla el tipo que sale del banco puteando y quiero hablar con el que tengo que entrevistar. Entonces, no se puede. ¿Viste? No se puede. El mano a mano, tranquilo, así. Me gusta así, más coloquial, más así. Exactamente. Bueno, atención, ahora... Y sé que te gusta también, obviamente, un numerito de quiniela de vez en cuando, sí, jugar. Claro. Un casinero. Pero nunca, mira, yo jugué, te cuento. Mi abuelo compró, cuando se inauguró la lotería de Santa Fe, sí, un número. Hasta que se murió. Lo siguió mi papá. Murió mi papá, lo comprábamos mi hermana y yo. Murió mi hermana y lo compré yo. Y dije, nunca más lo voy a comprar. Y le dije, siempre la misma agencia, que no me quiero enterar nunca qué número sale. Claro. Pero bueno, yo creo que todo lo que se gastó en billete es más que lo que podría haber ganado. Señoras y señores, con Numeralito, los amigos de Numeralito, presentamos su segunda parte, así. El Tata Show. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de loterías Paño Verde. Mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino, tradición italiana, 100% artesanales, elaboración a la vista, Cochabamba 1054, arroba Pastas Tolentino, 153-040-898. El Tata Show. Bien, 53 minutos pasados de las 2 de la tarde, Luigi. Bien, Marcelo, bueno, antes que nada voy a mandar un saludito a mi esposa de cumpleaños hoy, así que si quieren fichar... Es 67. No 67. Vamos, no vamos a mentir, lo tenemos y bien puesto que lo tenemos porque es experiencia. Vamos con el loto para esta noche, 4.048 millones de pesos. Así como te dije, 4.048 millones de pesos el pozo estimado que tenés para esta noche en el loto. En el Kini 6, 975 millones de pesos, ¿eh? Sí, 975 millones de pesos y te digo más, cualquiera de los dos, con 400 pesos podés realizar tus apuestas, te lo podés llevar. También con 40 mangos, que no comprás ni medio café, ni el pocillo de café, no, te podés llevar dos palitos, 2 millones de pesos en la poseada federal, porque es una variante de la quiniela. En virtud de ello, no tiene descuento. Vos vas, jugás, apostás, ganaste, te la llevás enterita. De mi parte, Marcelo, sí, para todos aquellos que son seguidores del Tata, buena fortuna para todos. Ahí está, el sello que le pone Luis para cerrar su participación. Bueno, ¿hay algún número que te guste más que otro? Cuando va al casino, la desgracia, el 17. El 17. A mí me gusta mucho el 13. También. Que justamente me estaba olvidando este detalle. ¿Cuándo fue el primer magazine? ¿Qué día fue? El día 13, el día de tu cumpleaños. De diciembre, exactamente. El 13 de 2000, no, del 93. Para desmitificar que el 13 trae mala suerte. Mirá, mirá. ¿Cuántos años duró y todos los augurios? Pero si vos te ponés a pensar, hay muchos con respecto al 13. ¿Muchos números?
No, no, con respecto al 13, si vos te fijás en el billete de un dólar, sí, tenés los laureles, sí, y tiene 13 comparte hojas, tiene 13 escalones, ¿viste que está? La pirámide. La pirámide tiene exactamente 13 escalones, o sea que no es tanto. Y tiene algunas cosas más. Te voy a preparar el símbolo de la masonería. Claro, sí, 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 también. Exacto. Bueno, acá podemos anticipar, Charlie, que se viene el año que viene una nueva fiesta de los magas, ¿sí o no? Esperemos que sí, vamos a ver. Acá no se puede proyectar nunca ni para el día siguiente. No, la verdad no, está muy, muy complicada la situación, pero bueno, como vos dijiste, ya con todos los años que tiene el premio, el magazine, digo, ha pasado por tantas cosas que somos sobrevivientes de naufragio, ¿no? Es una cosa más. Un año más. Yo te quiero agradecer mucho la visita. No, a ustedes que me invitaron. Porque para mí es un placer, y yo lo digo eso, de alguien que me parece a mí una de las figuras más importantes que tiene hoy el medio local. Un placer hacer radio con él, una gran persona, un gran profesional, excelente tipo que uno acaba de conocer. Y trabajando con el señor Charlie Bermejo a la mañana y trabajando a la tarde con el señor Bigote Acosta, yo casi me gané el cielo. ¿O no? Tenés razón. Vos sabés que yo el otro día le dije a Susana, digo, vos sabés que el dinosaurio existe. Digo, somos el Bigote y yo. Claro, lo más viejo de la Argentina. Otro personaje. Sí, otro personaje. No lo ¿vino ya? No lo puedo traer acá. ¿Por qué? Porque tiene el horario de la radio. Hay que anestesiarlo, que venga. Es verdad. Señoras y señores, gracias, Charlie, de verdad. No, gracias a ustedes. Gracias, Luis. ¿Cómo lo pasó? Genial. Gracias, Rubén. Gracias a vos, Marcelo. Gracias a las chicas que seguramente el miércoles van a estar nuevamente aquí en el programa. Gracias a ustedes por haber estado allí. Como siempre digo, los chicos de técnica que están acá, los que están abajo. Y, por supuesto, a ustedes que los estamos esperando mañana a las 2 de la tarde. Sigan con los suyos. Chao. You know I love you, but you don't know how much. You know I need you, I need your touch. You know I love you, but you don't know how much. No, you don't, no, you don't. No, you don't. But we could find a better way. Have to find a better way. We can find a better way to prove it, prove it, prove it. It's a beautiful life. If you give it a chance, it can make you dance. It's a no sound.